Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Agarraba los carritos y la cuestión y los guardaba en un closet. Me daba todas esas muñecas a mi hermana, pero yo de verdad que me volvía loca porque... Ay, no sé qué pasó. Ese Ken impactó mi vida de una forma que, bueno, yo fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo, doctor. Y bueno, bueno, a mí me metí a mujeres y eso. Ay, no, asco, no. Ay, doctor, yo sí soy muy orgulloso de marica. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tantones, me pinté. Y va, y le doy gracias a Dios, no por hacerme marica, sino por... el tiempo que llevo, porque Ricky Martin se lanzó y ahora todo de moda, mi amor. Que te vas una vez más, pero esta vez sí será de verdad. Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás. Loca, porque usted sabe que uno tiene su corazoncito y ahorita más en esta situación. Entonces yo me levanto un buen partido, que bueno, lo más mejorcito que me he encontrado en la noche. Y entonces viene la loca esa. Y entonces que todos los hombres se están viendo mal. Yo no sé, doctor, qué está pasando, pero esto es preocupante. Cruzar la puerta, no regreses jamás. Pero usted sabe una cosa, que en el bar, en realidad, no me conocen. No saben cómo soy yo. Y yo les voy a echar un vainón en ese bar. Yo voy a hacer algo que nadie se va a imaginar lo que yo voy a hacer en el bar. Y usted, si quiere, viene y lo viene a ver para que usted vea lo que va a pasar. Porque ya estoy cansada. Usted sabe que yo soy una hembra por dentro, yo soy una mujer. Mis sentimientos son de mujer, pero ese desgraciado provoca es cortarle. Ay, no, pobrecito, no, cortarle y no. Pero por ejemplo, agarrarle el que te conté y echarle un mordisco. Blanco y negro das. Cuando yo entré a ese bar, eso era otro mundo, otra cosa. Mira, ahí pasan de todo. Allá hay hasta pareja swinger. Pareja swinger, doctor. Negro das colores. Yo te doy mi sincera, pues. Eso era algo increíble, eso. Ay, no. Lo más cómico del bar es un gay fascinante. Adoro a los gays. Adoro a los gays porque los gays son auténticos, son reales, no le temen a nada, me encantó. ¿Sabes qué? Yo me voy, pero de una vez para ese bar. ¡Doctor! ¡Quédate tú aquí! ¡Doctor! Ya no hay más penas, ya no hay dolores, solo sabes darme alegría. Ya no hay fantasmas del pasado.